Y seguimos en directo a la sierra tras esta breve pausa en la que tenemos muchas cosas que seguir contando en este viernes 28 de enero en directo a la sierra, y nos vamos a ir a los premios Barbadillo que se celebraron ayer en Arcos de la Frontera, en el que vamos a ver cuáles han sido los premiados por parte de Pedro Salas de Bodegas Barbadillo, y también la colaboración y el nombramiento también de las palabras del alcalde Isidro Gambín. Vamos a escuchar los premiados Barbadillos. Bienvenidos a todos, gracias al alcalde de Arcos por asistir, y gracias a todos vosotros los que estáis aquí por venir, por colaborar, por participar. Sabemos que la cosa está como está, y bueno, esperemos que la próxima edición no tengamos los problemas que tenemos con el dichoso bichito este que nos está arreglando la vida. Hoy vamos a entregar los premios de la octava ruta de vinos y tapas por Arco con Barbadillo. Como ya sabéis, el formato de la puntuación lo cambiamos, ya lo explicamos el día de la presentación de la tapa. Entonces, el peso que ha tenido la puntuación del jurado, que lógicamente prueba las 30 y tantas tapas, o las 30 tapas, ellos prueban el 100% de las tapas, aparte de que son profesionales de la hostelería que puntúan tanto la presentación como la calidad como la originalidad. Pues ahí hay unas tarjetas a disposición de quien quiera para que puede pedirlo, que puede ver la puntuación del jurado. Ese es el 60% del total del premio, y el 40% es los de la ruta, los ruteros. Lógicamente el rutero tiene menos peso, porque quien vota en el rutero vota probando 6 tapas, no probando la totalidad de las tapas, independientemente de que puede tener muy buen gusto, pero el juicio de un profesional no es el mismo que el de un consumidor de la calle, por muy bueno y muy buen paladar que tenga. Entonces, hemos cambiado de esta forma para ser más justos, y creo que hemos sido mucho más justos, ¿vale? Entonces, voy a dejar que el señor alcalde dirija unas palabras y procedemos a la entrega de premios. Bueno, yo simplemente mostrar mi agradecimiento a Bodegas Barbadillo y a todos aquellos establecimientos que han colaborado y participado en esta nueva edición de la Ruta de la Tapa, para dar una clara extensión a lo que es nuestra gastronomía y nuestros vinos. Nuestros vinos son excelentes, son de una categoría extraordinaria, y si combinamos esta mezcla del vino de Barbadillo en esta ocasión con la gastronomía local de Arco de la Frontera, pues una buena combinación para patrocinar nuestra tierra, nuestra ciudad, que es lo que hemos hecho en Fitur recientemente, en la Feria del Turismo, donde hemos resaltado la gran gastronomía que tenemos y los grandes vinos que tenemos en esta tierra, ¿no? Entonces, gracias a Barbadillo, pues esta combinación hace que demos a conocer estas excelencias turísticas nuestras, estas excelencias de nuestra tierra, nuestros vinos, nuestra gastronomía, y nos da a conocer, y por lo tanto es una forma de dar a conocer nuestra tierra, de dar a conocer a nuestro visitante las excelencias que tenemos muchísimas excelencias. Aparte de nuestros vinos, de nuestra gastronomía, tenemos muchísimo que ofrecer en Arco de la Frontera, y bueno, esto es posible gracias a iniciativas privadas o particulares como la de Barbadillo, y gracias también a la colaboración de todos los establecimientos hosteleros de Arco de la Frontera que han hecho posible también esta nueva edición. Por lo tanto, muchísimas gracias nuevamente a todos vosotros por participar y colaborar. Bueno, en principio vamos a entregar los premios por orden creciente, desde el tercero hasta el primero, y después vamos a hacer el sorteo para el viaje a Barbadillo para las personas que han tenido a bien rellenar el rutero. Déjame, perdona, que voy a coger paso por delante. Yo diría que voy a hacerlo mejor y a pasar por eso. Bueno, según la votación del jurado y la votación popular, el tercer premio es para
hotel, restaurante, El Lago, con 2.520 puntos y tapa crema de pluma ibérica al Pedro Jiménez. Entrega el premio Alfonso, mi distribuidor preferido. Enhorabuena, equipo. Gracias. El segundo premio, que hay dos segundos premios porque hay un empate, hay un doble empate, es para San Marcos con 2.580 puntos y tapa Saquito a la Espereña, y el Tabanco de Lola con 2.580 puntos y tapa Lomo de Sardina Anchoada sobre Carpaccio de Naranja, Cebolla Caramelizada y Lágrimas de Almendra. La de Tabanco de Lola. Lomo de Sardina Anchoada. Bueno. Esa no es la de él. Bueno, que nos diga cuál es su tapa. Ahora cuando recuerda. Álvaro. Él era el matrimonio. La tuya es el matrimonio. Bueno, no te preocupes. Tú recoges esta placa que te hacemos una con tu tapa. Bueno, y el ganador de esta edición, de la octava edición de la Ruta de Vinos y Tapas por Arco con Barbadillo, con 3.040 puntos, es Venta El Corregidor, con gratinado de brandada de bacalao a la Lioli. Entrega el primer premio el señor alcalde. Enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, con esto terminamos la entrega de premios. Vamos a pasar a meter en la urna todos los punteros. Hay 47 ruteros válidos porque tienen 100 rellenos todo el tema, y hay 4 nulos porque no tienen todos los sellos que debían tener para llegar vamos a meterlo aquí. Pues ahí quedan los premiados de las tapas Barbadillos, todos los ganadores, y además también Pedro Salas comentó los elegidos para el Tour Barbadillo, que también es un evento muy interesante, y vamos a escucharlo. Es para que apuntemos. A ver, voy apuntando. A ver, los ganadores, ¿quieren acercarse por aquí? Ricardo, ¿quieres sacar tu...? ¿Tiene bolita? Ricardo, Álvaro, venga. Vamos a sacar 5, que son los titulares, y 5 reservas, ¿vale? Para el viaje. ¿Uno? La será que se lo va a llenar. Romance Javier. María José. María José está el sello encima. Es que está el sello encima. María José, no sé qué, Moreno. Moreno. Bueno, tenemos el número de teléfono y es de Arco de la Frontera. ¿Vale? Lo vamos a poner por el orden. Vamos a ponerlo por orden. Venga, señor alcalde, haga usted los honores. Elso Dorla, Paseo de Boliche 45, Arco de la Frontera. Ponlo en segunda posición. ¿Vale? ¿Sabe quién? Paco, cercano. Enrica Vera. Enrica Vera. De Arcos de la Frontera también, que es extranjera, pero residente de Arcos. Ponlo por orden. Tú, venga, cualquiera. Sí. Me gusta más. Él le gusta más. Ana María Ruiz Pazuelo, de Arcos de la Frontera. Tiene el número de teléfono.
Llevamos cuatro, ¿vale? Y a ver, alguien de la prensa, usted mismo que está ahí detrás. Que participe. Dale usted un meneíto y coja usted lo que le va a dedicar. Este. Pues tengo que decir que de todos ha habido un 20% de participación foránea. Ha habido gente de Granada, de Marbella, del Puerto, de Cádiz, de Jerez, de Pera, de Borno, de Armilla en Granada también, de Sevilla, no es mala cosa esa, ¿vale? Bueno, pues este es Laura Salvador de los Reyes. Salvador de los Reyes, de Arcos de la Frontera de México. De Arcos tiene suerte, ¿eh? Bueno, pues estos son los titulares. Y ahora vamos a los reservas. A ver. Venga, yo digo, que no hay. Tú lo sacas. Este mismo. Los reservas, lógicamente, irán en función de los que vayan cayéndose del. Manuel Reyes Rondán, Cerro de la Reina, de Arcos de la Frontera. Esto lo ponéis aparte, ¿vale? Diana María Montero Gómez, de Sevilla. Gente de fuera. Montero Gómez. Montero Gómez. A ver, Paco, venga, háblanos. Cristina Serrano Pérez, de Arcos de la Frontera. ¿Dónde están los reservas? Eso. ¿Cuántos van? Tres. Venga, alguien que saque otro. Este mismo. Muchas gracias, Francisco. Ana Julio Escobar Toro, del Puerto de Santa María. Falta uno, ¿no? Ya, pues. Venga. Enzo Tola, el mismo, bueno, ha echado más, llevará a la mujer, supongo, y a los amigos. De Arcos de la Frontera, de calle Boliche 45. Esto sé que yo los he visto todos y sé que participan, voy a echar un montón, se tengan todas las dos o tres semanas comiendo en la calle. Así que el que más lo hace, más posibilidades tiene de ganar. Bueno, pues hemos terminado. Muchas gracias a todos y el año que viene. Pues ahí queda esos elegidos por el Tour Barbadillo y aparte antes del Premio Barbadillo. Y nos vamos a ir en directo con la visita de la consejera de Salud de la Junta de Andalucía. Vamos a escuchar a Isidoro Gambín antes. Problemáticos de pandemia, pues a interesarse por los problemas que pudiera tener la ciudad con respecto a la situación sanitaria y a las incidencias que puedan tener nuestros centros de salud. Yo como alcalde de Arcos, aparte de darle la bienvenida, quiero agradecerle pues su postura por dar la cara y preocuparse por los problemas que puedan incidir en la sanidad de nuestra localidad. Y después, pues, si no tiene bien la delegada, pues en privado, pues hablar de ciertos temas que nos preocupan desde Arcos de la Frontera desde el punto de vista sanitario. Lo dicho, delegada, muchísimas gracias por su preocupación, por su buena intención de escuchar las preocupaciones y las incidencias que sanitariamente ocurran en nuestra localidad y una vez más darle la bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias a ti, alcalde. En primer lugar, yo quiero agradecer la colaboración desde el minuto número uno del Ayuntamiento de Arcos, en concreto la figura de su alcalde. Hemos tenido contacto a lo largo de estos años de pandemia en todo momento y como con todos los alcaldes de todos los municipios de la provincia, mi teléfono está disponible las 24 horas. 24 horas porque ante una situación totalmente desconocida como la que nos hemos enfrentado y seguimos enfrentándonos, los alcaldes como conocedores de los problemas de sus ciudadanos y de los recursos que tienen a disposición, pues es una pieza fundamental si realmente queremos solventar los problemas. El gobierno andaluz es un gobierno que quiere solventar los problemas que presentan los andaluces y en materia sanitaria cuando hablamos de salud creo que tenemos que tener muchísima sensibilidad y además compartimos objetivos comunes y ese objetivo común no cabe duda que es la mejora
de la calidad de vida de nuestros ciudadanos, en este caso de los arcenses. Por tanto, llevo un tiempo desde el principio de la pandemia visitando distintos centros. Ha habido un momento de un trabajo que se realizaba por parte de la delegación territorial más invisible, que no se veía, pero que era un trabajo muy, muy necesario y, por tanto, con menor presencia en la calle, ¿no? Pero a partir de ahora, que parece que la situación empieza a bajar, al menos en cuanto a incidencia, y veremos cómo evoluciona a lo largo de estos días, el objetivo es seguir visitando todos los municipios e ir recogiendo pues todas las incidencias que se puedan estar produciendo, ¿no? Ya que se ha vuelto a la consulta presencial, continúa la consulta telefónica para aquellos usuarios que consideren, se han puesto en marcha otros recursos como es la APP de Salud, CliSalud y Salud Responde. Sabemos que siguen habiendo incidencias, nuestro objetivo es seguir mejorando y sabemos que tenemos una población mayor, más en los municipios del medio rural, donde bueno, pues tienen también sus dificultades. Están los centros Guadalinfo, donde actualmente pues se está haciendo un trabajo también con los mayores para facilitarlos, capacitarlos, dotar de habilidades para que puedan acceder a los recursos telemáticos que maneja la administración, ¿no? Romper con la brecha digital es otra de las herramientas importantes en materia de salud. Estamos también trabajando mucho en lo que es la promoción de la salud de toda la provincia. Nos podemos sentir orgullosos por el gran trabajo que se realiza, un trabajo en equipo, no cabe duda. Los equipos de los profesionales sanitarios a los que siempre tengo que decir y dar la enhorabuena, mi máximo reconocimiento, mi gratitud por esa entrega, que bueno, yo sabré cómo agradecer esa entrega y ese compromiso con la salud de todos, ¿no? Incluso poniendo en riesgo su salud. ¿Y qué os digo con esto? Pues que se han puesto en marcha medidas como son la creación de hábitos de vida saludable. Se han creado en toda Andalucía, a través de una normativa muy específica, las unidades de protección de la salud, donde desde esas unidades fomentaremos hábitos de vida saludables, un elemento fundamental también para la mejora de la calidad de vida de los municipios, no solo la atención sanitaria, tenemos que hacer prevención y promoción de esa salud tan importante. Y por supuesto, vamos a seguir creciendo y esperemos que nuestros ayuntamientos se sigan adhiriendo a esa red local de acción en salud tan importante y que vienen a través de esas unidades y en la propia delegación territorial tenemos un gran equipo que apuesta por esa promoción de la salud, ¿no? Ya en Andalucía no funciona en función de la provincia, sino que funciona de acuerdo con unos criterios establecidos en esa normativa recientemente publicada. Decir al respecto que en cuanto a las incidencias de la gestión de colas, se está haciendo un esfuerzo muy, muy importante por esa gestión de colas en los centros de salud, donde intentamos reducir al máximo y ver en qué déficit nos podemos encontrar en esa gestión de cola para corregir, y continuamente lo que perseguimos la mejora continua. Tengo que felicitar a todos los profesionales, a la directora de la Unidad Básica de Salud, al subdirector de la unidad, del distrito sanitario, así como todo el equipo de la gerencia del área de gestión sanitaria, Jerez Costa Noreste Sierra, por ese magnífico trabajo. Vengo de Gédula, por cómo se encuentran los centros, ¿no? Y cómo están respondiendo ante las necesidades que se van planteando. No sé si queréis hacerme alguna pregunta o... Muchísimas gracias, aunque no había convocatoria a medios, pero por supuesto que me merecéis todo el respeto y toda la consideración por el trabajo que también estáis haciendo en estos momentos, y por eso no quiero que nadie se me moleste, ha sido algo casual y que me habéis pedido los que estáis aquí el que hoy pudiéramos hacer declaraciones ante vosotros. Vale, muchas gracias.
Pues ahí hemos tenido la visita por parte de la consejera de Salud Territorial de la provincia de Cádiz, María Isabel Paredes, junto también a Isidoro Gambín, en el ambulatorio del Barrio Bajo, en Arco de la Frontera, hablando un poco de sanidad dentro de la Sierra de Cádiz. Y de Arcos de la Frontera, donde hemos estado en pleno directo, nos vamos a ir a otro punto candente de la comarca, en este caso Benaocaz. Ya saben que hace una semana dimitió la alcaldesa Ana Belén García y estamos ahí con Curro, que nos va a contar los últimos detalles antes del pleno extraordinario. Bueno, pues son las 10:49 de la mañana, estamos aquí en el Ayuntamiento de Benaocaz, como veníamos anunciando anteriormente, desde la semana pasada, que se tuvo el pleno de constitución de dimisión de la anterior alcaldesa, pues se va a proceder a la elección de nuevo alcalde o alcaldesa de Benaocaz. Están ya llegando los concejales, tanto del PP como del PSOE, como de Ciudadanos, y en breve pues emitiremos aquí en directo lo que es la elección del nuevo alcalde o alcaldesa de Benaocaz. Pues ahí queda esa última hora por parte de nuestro compañero Curro, dando la información detallada de lo que, como comentamos, ese pleno extraordinario que se va a celebrar el día de hoy, después de esa dimisión hace varias semanas atrás por parte de la anterior alcaldesa Ana Belén García por temas de salud. Y ahora tendremos, después de en un rato, en pleno directo, estaremos con el pleno extraordinario para ver quién es el próximo o próxima alcalde o alcaldesa de Benaocaz. Pero antes vamos a hacer una breve pausa, un alto en el camino, y enseguida volvemos con más contenido. Hablaremos de lo de Benaocaz con el pleno extraordinario, del COVID, tenemos también otras cosas que contar destacables en el día de hoy, así que no se vayan, que enseguida volvemos.